La versión 7.0 de Duel Links ya está disponible y con ella vinieron nuevas filtraciones. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy vamos a ver las nuevas cartas que se vienen con los personajes de Brains, las cartas que van a dar en el portal. Aquí primero les muestro una imagen con todas las cartas en sí, excepto las cartas nuevas. Todas son cartas viejas de algunos eventos, así que da un poco igual. Lo que nos importa son esas tres cartas nuevas de cada uno. Entonces, empecemos con Playmaker. La primera carta, SR, Señor Balanceador. Una vez por turno, puedes pagar 1000 puntos de vida. Durante tu main phase de ese turno, puedes invocar de modo normal un monstruo Cyberso, además de tu invocación normal colocación. Pero puedes ganar este efecto una vez por turno. Si cartas desterrada, puedes invocar de modo especial desde la mano un monstruo de nivel 4 o menor. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. Está decente, te permite hacer otra invocación de cualquier monstruo Cyberso. Lado negativo, tienes que pagar los 1000 puntos de vida. Pero también, si es desterrado por X o por Y, no importa desde dónde, desde el campo, desde la mano, desde el deck, desde el cementerio, no importa de dónde sea desterrado, puedes invocar desde la mano un monstruo nivel 4. Entonces, puede dar jugabilidad a este monstruo, así que sí lo veo decente. Luego tenemos a otra carta SR, Operadora de Respaldo. Puedes seleccionar un monstruo boca arriba al que apunte un monstruo de enlace que controles. Invoca esta carta de modo especial desde tu mano y si lo haces, devuelve ese monstruo a la mano. Si es invocada de modo especial de esta forma, destierra esta carta cuando deje el campo. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. Es una invocación extra, pero la verdad es que no es tan wow, porque necesitas tener un monstruo Link más otro monstruo que esté siendo apuntado por dicho Link, por lo menos. Y aparte, obviamente, un espacio vacío, porque primero vas a invocar a esta. Entonces tampoco es que puedas cambiar un monstruo por otro, así que sí, no la veo tan wow. Y luego nos pasamos a la UR Dragón Proxy. Link 2, necesita dos monstruos, es genérico, así que lo puede hacer cualquier deck. Por cierto, para los que no sepan cómo invocar a los Links, tengo una guía en el canal, se los dejaré también en la descripción para que lo vean una vez que terminemos este videito. Vale, ¿qué es lo que hace esta carta? Si una o más cartas que controlas fueran a ser destruidas en batalla o por efecto de una carta, puedes destruir un monstruo, uno de tus monstruos, a los que esta carta apunte. Entonces puede ser una protección y es a cualquiera de tus cartas. Si te están destruyendo una de tus cartas de magia y trampa, por ejemplo, puedes sacrificar otro monstruo. Pero de la misma forma necesitas tener por lo menos dos monstruos, este y otro al que esté apuntando. Y este tiene que haber sido invocado después de que tuvieras un monstruo Link por lo menos, para que sí pueda apuntar a alguien, porque si lo invocas desde un principio no va a estar apuntando a absolutamente nadie. Entonces sí, un poco difícil de usar su habilidad, pero no hay ningún problema, puedes usarlo como genérico. Nos pasamos a Soulburner con Salamangrande Zorro. Cuando esta carta se invoca en modo normal, excava las tres cartas de la parte superior de tu deck y si lo haces, puedes añadir una a tu mano que sea Salamangrande y además barajar el resto al deck. Esta carta está en tu cementerio y una carta de magia de trampa está boca arriba en el campo. Puedes descartar una carta Salamangrande, invoca esta carta de modo especial y después puedes destruir una mágica trampa boca arriba en el campo. Solo puedes usar un efecto de Salamangrande Zorro por turno y solo una vez ese turno. Está muy bien, es básicamente como si fuera un círculo del mago donde la activas y buscas una de las tres cartas de la parte superior. Entonces si tu deck puramente es del arquetipo, sí o sí vas a agarrar una carta. Entonces es una aceleración. Y además, como invocación extra desde el cementerio, todo depende si tienes una carta de magia trampa boca arriba. Lo bueno es que ellos usan campo, de hecho ahorita lo vamos a ver. Entonces tienes ese campo, tienes otro campo en la mano, puedes reinvocarlo, destruir ese campo y luego activar tu segundo campo. No habrá tanto problema por ahí. Y obviamente lo ideal es que tu oponente tenga cartas boca arriba para que se las pueda destruir. Segunda SR, Santuario Salamangrande, precisamente la carta de campo. Si invocas por enlace un monstruo de enlace Salamangrande, puedes usar un monstruo de enlace Salamangrande que controles con su mismo nombre como todo el material. Básicamente cambias uno por otro, esto es más que nada por si, no sé, te hacen una cadena demoníaca, ya no se puede mover, ya no puede hacer nada. No importa, lo cambias por el mismito güey. Luego dice, durante el cálculo de daño, si tu monstruo batalla,
Puedes pagar 1000 puntos y después seleccionar un monstruo de enlace que controles, convierte su ataque en 0 y si lo haces, gana tantos LPs como su ataque original. Solo puede usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Está más o menos, pero bueno, habrá situaciones en las que sí te podría ayudar esta habilidad. Y por último, la UR Salamangrande Lincefogata. Necesitas un monstruo ciberso de nivel 4 menor. Es genérico entre comillas para los ciberzos, pero su efecto es exclusivamente para Salamangrande. Si esta carta es invocada por enlace, puedes añadir a tu mano desde el deck un Santuario Salamangrande, precisamente el campo que vimos. Si una o más cartas Salamangrande que controlas fueran a ser destruidas en batalla o por efecto de una carta, puedes desterrar esta carta en tu cementerio en su lugar. Solo puedes usar cada efecto una vez por turno. Entonces, este monstruo sí o sí lo quieres invocar para los Salamangrande. Tienes que sea el primer monstruo para poder sacar el santuario. Y luego lo usas para otra invocación Link para que ya esté en el cementerio y te pueda proteger. Es un paso que sí o sí los Salamangrande quieren hacer. Y por último nos pasamos al personaje de Go o Gore. Igual tres cartas. Primera SR, Link 3, Dino Luchador, Rey Te Grextle. Necesitas dos o más monstruos Dino Luchadores. Supondré yo que entonces la caja sí contendrá Dino Luchadores o sus subidas de nivel van a ser Dino Luchadores. Para que tengamos un poco más, porque creo que tenemos muy pocos. El efecto es, si esa carta batalla, hasta el final del Damage Step, tu adversario no puede activar cartas mágicas de trampa. Los monstruos de tu adversario no pueden seleccionar monstruos para ataques, excepto a este. Sí o sí lo tienen que atacar y tiene 3000, así que vale. Al comienzo de la Battle Phase de tu adversario, puedes seleccionar un monstruo en posición de ataque que controle tu adversario. Esta batalla, tu adversario no puede atacar con otros monstruos hasta que ese lo haya hecho. Y si no declara un ataque, destrúyelo al final de la Battle Phase. Entonces, obliga al adversario primero a atacar con un monstruo. Puedes seleccionar siempre al más débil para que tenga que estrellarse por lo menos si es que quiere atacar. Entonces, está bien. Es una muy buena carta. Como dije, dependerá también de las habilidades que nos pongan, ¿eh? Pero sí, según yo, esta es su insignia ya en la segunda temporada. Nos vamos a la siguiente carta SR. Esta ya es Gouki. Movimiento final Gouki. Selecciona un monstruo de enlace Gouki que controles. Este gana ataque igual a su rating de enlace por 1000. Entonces, si es de rating 3, va a ganar 3000. Holy shit. Esto hasta el final de ese turno. Y además, si este ataca a un monstruo en posición de defensa ese turno, inflige daño de batalla de penetración a tu adversario. Por el resto de ese turno, después de que esta carta se resuelva, no puedes declarar ataques excepto con monstruos Gouki. Solo puedes activar una de estas por turno. Nada mal, ¿eh? Puedes hacer un rico OTK con esta carta. Obviamente, como siempre, cuando son cartas de busteo, no es que sea súper competitivo, pero si pueden ser buscados, podrán meter una sola copia y listo, en el momento que la necesites, la sacas con un buscador. Y por último, la UR, Gouki Ogro del Trueno. Necesitas por lo menos dos monstruos Gouki, es un Link 3. Si uno o más monstruos a los que apunte esta carta son destruidos en batalla o por efecto de una carta, puede hacer que esta carta gane 400 de ataque. El jugador activo aplica el efecto siguiente mientras este monstruo esté en el campo. Durante su main phase, el jugador puede invocar un monstruo de modo normal desde su mano a una zona propia a la que esta carta apunte, además de su invocación normal y colocar. Entonces, le da al jugador en turno una invocación extra, pero solamente a la zona que esta carta apunte. Entonces, si esta carta está en la zona Link, ambos jugadores nada más tienen una sola zona. Normalmente en el TCG esto le da ventaja al jugador que lo controla porque tiene dos zonas, las dos zonas de abajo. Pero aquí en Duel Links, como una siempre va a estar al vacío, solamente va a tener una y el otro jugador también una. Por ese sentido no es tan poderoso, pero bueno. Y con eso terminamos todas las recompensas. Nada más son estos tres personajes, así que ya es 100% seguro que Blue Angel será de evento. Si fuera aún siendo secreto, veríamos ya sus recompensas. Pero al no estar todavía es porque no va a estar disponible el día 1, sino va a ser hasta después. Seguramente será el primer evento y tal vez la primera mini caja de este nuevo mundo, la que salga en octubre.
vaya a ser temática para Blue Angel, ya sea Trickstar o los monstruos de agua, que todavía no sé cuáles son. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Por mi parte, eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Ya saben que para cualquier cosa, noticias, filtraciones, están en el canal correcto. Nos vemos en la próxima. Bye bye.